solamente una restricción, ¿no es cierto? O sea, de seguridad a las celdas que yo quiero seleccionar, o sea, que quiero que no se borren, lo primero que tengo que hacer es ir a todas las celdas, ¿ya? Recordando, vamos acá a los formatos de números. En la última opción hay que desactivar la opción bloqueada, ¿no? Y aceptamos. Luego, me pregunto, en este cuadro, en esta tabla, ¿qué no debería borrarse? ¿Qué no debería cambiar? ¿Verdad? ¿Qué no debería cambiar? Ah, lo que no debería cambiar son los títulos, los encabezados y las fórmulas, porque todo esto, las fechas que yo ingreso, los distritos que yo escribo y los clientes que escribo, eso sí, va a estar cambiándose constantemente. Voy ingresando más datos, ¿no? Eso sí se puede modificar. Pero las fórmulas no, porque esto proviene de un cálculo de otras columnas. Entonces, esto no debería modificarse. Entonces, ¿qué hago? Selecciono la primera que es el encabezado, luego con control, selecciono toda la columna que quiero que no se borre. Ya está. Y ahora retorno otra vez a los formatos, proteger y vuelvo a activar la opción bloqueada. Para decirle, y acepto, decirle, todo lo que acabo de seleccionar sí quiero que se bloquee. Pero como esto de acá no lo seleccioné, significa que esto sí se va a poder borrar, mas no lo que yo acabo de bloquear. ¿Listo? Ahora, ¿cómo compruebo? Voy a proteger, me voy a la pestaña Revisar, Proteger hoja, y escribo una contraseña. 1, 2, 3, por ejemplo. ¿Ya? Como un caso solo acá de clase, que podemos hablar las contraseñas. Acepto de nuevo, repito. Y ahora intenten borrar lo que está ahí. No pueden. Pero si yo voy a Julio Ruiz, suprimir, si borra. ¿Eh? Lo voy a deshacer. Voy a los encabezados, cualquiera de ellos. Intento borrar. No. O doble clic, no deja. ¿Sí? Todo lo que yo marqué ya no se puede borrar. Pero los otros sí. Por ejemplo, en vez de los olivos, coloco San Martín, SMP, sí cambian. En vez de esta fecha, coloco la fecha de hoy, si creen con una fórmula inclusive, ¿no? Hoy puedo escribir fórmula, lo que quiera, y se escribe. Porque esta área no está protegida. Solo lo protegí las columnas o filas o celdas que yo sé que esos datos de ahí no deben cambiar. Y nadie lo puede borrar. ¿Ya? Entonces, pruébenlo. ¿Ya? Esa es la idea, un poco la protección. No es que se bloquee todo, no tiene sentido, ¿no? O salvo que, bueno, profesor, todo lo que está ahí no se toca para nada, ni se modifica, nada, nada, solo para que la persona de ahí jale los datos. Pero eso de ahí no se modifica. Ah, ya, entonces ahí toda la hoja, pues, ¿no? En general. Pero lo más común es que un momento dice, mira, no, Julio Ruiz ya no es de Los Olivos, está en San Martín, entonces tengo que venir y cambiarle, pues, ¿no? Pero si está protegido, y es más, yo no soy quien lo ha protegido, lo ha hecho la persona que ha creado esta base de datos, y esa persona ya no trabaja en la empresa. Es más, de repente incluso lo han sacado de mala manera, ¿no? Digamos, o sea, ni siquiera le han dicho con anticipación, mira, solo hasta este mes vas a trabajar, ¿no? De un día para otro le dijeron, mira, ya tú no trabajas más en tu empresa. ¿Tú crees que si le vas a llamar y le dices, mira, tenemos acá protegido con contraseña, lo que has hecho, te va a dar la clave? ¿No? ¿Te acuerdas? O sea, peor todavía. Ahora, profesor, ¿y hay forma de desbloquear esto? O sea, ¿hay forma de adivinar la clave, de borrar esa contraseña? No. Pero no por qué. No con el 1, 2, 3, ¿no? Como nosotros hemos colocado, como toda contraseña, ¿no? Como toda contraseña que se coloca, ustedes imaginan igual, tiene una contraseña de su correo, de sus redes sociales, ¿no? De su celular, de repente. No, puede proteger todo lo que está en la hoja. Gráficos, todo lo que usted quiera. Si usted tiene un gráfico, pongamos yo grafico acá, voy a insertar un. A ver, voy a marcar distrito por monto, ¿no? Listo. Y voy a hacer un gráfico. Ah, pero está protegido. Voy a desproteger primero.
Primero se desprotege para hacer los gráficos, ¿ya? Voy a desproteger, miren, para que vean. Ya, ahora sí, recién cuando yo selecciono las columnas, ahora sí insertar, me va a salir habilitado, adelante, no, ¿no? Entonces voy a hacer un gráfico circular, ya pongamos. Ahí está, ya usted conoce qué cosa se hace un gráfico circular, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Voy a hacerlo así un poquito chiquito nomás para que lo podamos ver cómo se protege. ¿Ya? Lo pongo por aquí. Ya. Entonces, yo no quiero tampoco, por ejemplo, aquí, y le voy a cambiar pues en porcentaje, ¿no? De repente con su porcentaje, que salga en un... A ver, ¿dónde estaba esto? Aquí, ¿no? Por ejemplo, así. Ya, ustedes eso, por ejemplo, podemos ver ahí, acá hay estilos para cambiar, etcétera, ¿no? Ya. Pero lo que yo quiero es proteger también, de repente, es todo el gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué hago? También marco el área, porque claro, es un gráfico, no son celdas, ¿ya? Lo que se protege son celdas. Selecciono el rango de celdas donde esté el gráfico. Y nuevamente, repito, voy acá, proteger y activo, bloquear esas celdas. ¿Listo? Y le vuelvo a dar, ahora sí, una contraseña. Y ahí lo que estamos aplicando ahí. Vuelvo a repetir la contraseña. Ya está. Ahora, intenten borrar el gráfico, ¿no? Ya no pueden ni siquiera seleccionarlo, ¿no? O si quisieran borrar, le dan suprimir. Le dice que está dentro de, pues, de la celda o el gráfico que intenta eliminar. Están en un área protegida. No puede borrar. Todo lo que tenga en la hoja se protege. Si no es celda, es un, como un gráfico, una imagen, usted selecciona el rango de las celdas donde está esa imagen y lo protege. Ya está. ¿Ya? Se protegen a las celdas, recuerden. Entonces, a lo que iba con la contraseña. ¿Por qué no es fácil adivinar la contraseña o quitar la contraseña? Porque depende de qué contraseña le colocaron. Como ustedes, supongo en sus redes sociales, su Facebook, ¿no? Si tienen Twitter, si tienen su correo, etcétera, tienen una contraseña segura, que es lo que le pide, por ejemplo, Hotmail, ¿no? Gmail también ya ahora incorpora un poco más de seguridad. ¿Qué le pide? Mínimo 8 caracteres. ¿Verdad? 8 caracteres. Entonces, si usted acá en el Excel coloca 8, 10, 12... ¿Usted cree que lo va a poder borrar? No. Porque ni siquiera tienes acá como los correos. Ah, bueno, si te olvidaste, voy a enviarte una, ¿no? Un correo a tu correo alternativo, te voy a enviar la clave, ¿no? O un archivo o unos códigos para que reactives tu contraseña, ¿no? Algo así. No, acá no tienes eso. Pierde la protección. Entonces pierdes todos los datos que está ahí. O sea, o mejor dicho, no vas a poder modificar si es que tú quieres modificar esas celdas. Porque hay una fórmula nueva que se va a incorporar y la persona que hizo esto, pues, ¿no? Ya no está en la empresa, ni lo ubicas, cambió de número o le llaman, igual a su casa, igual, simplemente, ¿no? Te da una contraseña que no, dice, mira, no me acuerdo bien, creo que era así, ya es porque no te quiere dar. Entonces, ¿qué haces ahí? Tú tienes que crear otro cuadro, tú tienes que hacerlo ya en otro archivo, otra hoja, haces algo similar a esto, ¿no? Pero si era de una fórmula recontra difícil, no difícil, sino que era pues como 20 filas de fórmula para que haga ese resultado, ¿no? Y la persona que está haciendo no maneja tanto como la persona que se fue, no lo va a poder sacar fácil, ¿no? Ahora, profesor, pero, y ahí lo que iba justamente esto, ¿no? Pero, profesor, pero ahí está la fórmula, ¿no? Podemos copiar esta fórmula, pues, ¿no? Claro, no puedes entrar... Pero sí estás viendo, ¿no? Captura de repente, le tomas una foto y haces la fórmula similar. Entonces, ¿qué haces además de eso? Miren, voy a desproteger de nuevo, ¿ya? Desprotejo. ¿Qué hago entonces? Lo que hago es, solamente donde hay fórmulas, selecciono esto, voy nuevamente a inicio, formatos, y en proteger, le coloco, le activo solamente la celda oculta ahora, ¿no? Dice oculta acá, ¿no? La opción oculta. ¿Para qué es? Acepten, vuelvan a proteger, van a, perdón, revisar, protegen otra vez. ¿Listo? Ahora, seleccionen la fórmula, ya no hay nada.
ya no se muestra nada. Cuando voy a otro que no está activo, ahí sí se ve qué cosa está escrito en cada uno. Miren, pero si voy acá y ya lo activé, no, ninguna de ellas en blanco. ¿Cómo sabes qué fórmula ha hecho aquí? Ya no hay. Entonces, ¿eso es qué? Por tu seguridad, quien está configurando esto. Así otra persona no viene a ver tu archivo y ve qué fórmula haces, ¿no? No, si él quiere hacer, que lo haga, pues, ¿no? Ustedes, lo que conocen, trabajan en una empresa, saben que, bueno, ahí muchas veces, como dice, nadie es amigo de nadie, ¿no? Porque si usted está en un puesto, está, ¿no?, trabajando en un lugar, muchos de los que están debajo de usted quieren su puesto de usted. Y la menor oportunidad que ellos puedan, pues quieren ocupar ese puesto. Por lo tanto, van a querer hacer todo lo posible para, ¿no?, ocupar su lugar. Entonces, usted, como protección de usted, pues lo que hace es, hace sus archivos con toda la protección del caso de que nadie me pueda borrar mis cosas y no puedan copiar mi fórmula. O sea, yo para aprender esto, pues he tenido que invertir en mi capacitación, en todo mi tiempo que tengo que hacer todo. Entonces, claro, al final a la empresa le interesa ¿qué? El resultado, el gráfico, es lo que le interesa. O sea, no, a ver, ¿qué fórmula hiciste saber para poder calificarte? No, eso cada empleado, pues, conoce cómo trabajar, ¿no? Por algo le han contratado, que usted conoce Excel. Pero más es para, ante un error de esos tipos que te pueden, ¿no?, borrar tus datos, ¿no?, pues siempre tengan una copia también de sus archivos, siempre ténganlo, por eso manejen siempre ya en la nube, ¿no?, donde puedan subir sus archivos, o llevar un USB donde ustedes copien, aunque a veces en las empresas no te dejan muchas veces ingresar una memoria USB externa, ¿no?, por protección de que pueda venir infectado o cosas así. Pero la nube sí, pueden de repente recurrir a la nube, suban los archivos como una copia de seguridad. Porque de repente mañana regresa. ¿Qué pasa si su máquina está fallando? Se borraron todos los datos. Entró un virus, se eliminó todos los archivos que había en esa computadora. ¿Qué va a hacer? ¿No? No va a decir, no, pero es que, y no tenía ni un archivo de protección, ¿no? Ustedes tienen que cuidar su trabajo, ¿no? En este caso, o sea, siempre tengan ese cuidado también. Tener siempre un backup, le conocen las empresas, ¿no? Claro, los diferentes servidores en las empresas grandes, sí, pues ellos manejan ya una copia de seguridad, pero igual, si usted puede tener una copia, sería ideal, ¿no? Así ya usted cualquier cosa que pase y usted tiene una copia de respaldo, ¿no?, con eso trabaja. Pero ya ahí está. Esa es la manera de proteger. Hojas. Una hoja, ¿no? Hoja por hoja, porque va a haber hojas que no necesita proteger, entonces no lo protejo, solo las hojas que yo necesito. Entonces, como la persona de repente que quiere, como dice, hacerle quedar mal, no puede ya cambiar nada, no puede borrar lo que él quiere, ¿no?, borrar, ¿qué va a intentar? Borrar su hoja. Entonces, puede venir aquí y darle eliminar, y le dice eliminar, y se borra la hoja. La eliminación, hay que tener cuidado, ya eso les expliqué también en el Excel básico, ¿no? La eliminación de una hoja significa que esa hoja nunca más lo van a poder encontrar. No lo van a poder recuperar. O sea, no es que yo borro algo y con el deshacer o control Z se renueva otra vez. No, acá no se guarda. O sea, no se recupera eso. Por eso te dice bien claro, Excel eliminará permanentemente esa hoja. Si yo quiero evitar esas eliminaciones, entonces por eso tengo una segunda protección, que es ya a todo el libro. Que eso incorpora las hojas y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, voy a proteger el libro, coloquemos la misma contraseña, 1, 2, 3, ¿no? Otra vez, 1, 2, 3. Y si ahora alguien intenta eliminar, ya no puede, porque está desactivado las opciones. Ni siquiera puede ocultar, como pueden ver ahí, ¿no? O sea, ¿alguien puede desocultar? No. Ocultar tampoco. Mostrar, no. ¿No? Eso es protección del libro. ¿Ya? Si yo desprotejo otra vez, 1, 2, 3, ¿no? Sí, yo puedo ocultar esta hoja. Oculto. ¿Eh?
Si quiero mostrar, le digo, muéstrame la hoja oculta. Ya está. Yo puedo tener muchas hojas ocultas. Pero alguien puede venir, clic derecho y ve todas tus hojas ocultas. O sea, yo no quiero que vea mis hojas ocultas. Por ejemplo, esto que está todos mis datos, lo oculto. Lo protejo al libro. Lo voy a proteger. Y ahora ya nadie va a poder mostrar. Pues está desactivado. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes tienen para poder hacer la protección de protección. ¿Ya? A ver, entonces, unos 5 minutos, practiquen, por ejemplo, acá en los filtros que estábamos haciendo, ¿ya? Ahorita vamos a entrar a validación, pero hay unos 5 minutos, a ver, y ustedes coloquen claves sencillas por ahora, pero ya saben, cuando ya trabajan, ¿qué recomendación les daría? A ver, porque es profesor, y si me olvidara, ya tengo miedo de colocarle entonces contraseña, porque ni yo mismo voy a poder proteger. Yo a mis alumnos desde Windows, por ejemplo, que llevan, porque ahí les enseñamos un poco a manejar contraseñas de los correos que se van creando recién, ¿no? Etcétera. Yo simplemente creo lo siguiente. Hay que crearse una buena contraseña, sí, para sus correos, ¿sabes? Que sea 8 o más dígitos si es posible, pero una contraseña que usted no se olvida. Y esa contraseña lo puede emplear en todos sus correos que tenga. Vamos a partir de ahí. Tengo un correo Hotmail, tengo un correo Outlook que acabo de sacar, tengo un correo Gmail. En todos los correos, el mismo contraseña. Y para sus redes sociales, otra contraseña. ¿No? De repente, o la misma si quiere, ¿no? No sé, ya depende de usted. Pero una contraseña muy idéntica al otro, solo que de repente varía, si son números, de repente varía en el último número, ¿no? Y ya está. Los dos son muy similares, entonces ya sabe, uno está el número, el otro es el siguiente, ya está. Y eso que usted abre todos los días, como el caso, por ejemplo, su contraseña y su Facebook, ¿no? Todos los días ingresa su contraseña o su correo, entonces, eso le coloca sus archivos de Excel. Esa contraseña, nadie más lo sabe, ni su mejor amigo, amiga, su hermano, su mamá, su papá, no. Esa contraseña, coloque, ¿no? Porque la idea es eso, o sea, proteger, porque muchas veces las contraseñas actualmente, pues manejamos muchas cosas, ¿no? Está enlazado con nuestras redes sociales, de repente nuestros correos, ¿no? Nuestra nube, ¿no? OneDrive, Google Drive. Entonces, eso. Recomendación es que usted solamente lo conozca, no porque es su mejor amigo o amiga que sepa la contraseña. ¿Ya? Si en un momento tuvo que darle por una emergencia, pues en la menor oportunidad posible, cambie la contraseña nuevamente, ¿no? Porque supone la idea es que usted lo maneje. Algo le pasa a esa cuenta, por ese motivo, por eso ya no puedo entrar, qué raro. Pero yo nomás lo sabía, bueno, una vez le he dado a un amigo o amiga, ¿no? De confianza, pero es, no creo que haya pasado nada. ¿Y qué pasa si lo ha modificado? Debe entrar la sospecha, ¿no? Entonces, mejor es que usted solo sepa esa contraseña. Y como usted es lo único que sabe, nadie, nadie más, ¿no? Entonces, ni su pareja, pongamos, ¿ya? Entonces, bueno, eso colóquele pues a su usuario. O sea, ¿se va a olvidar esa clave? No, porque todos los días ingresa esa clave a su correo, o sea, a sus redes sociales, ¿no? Pero si usted tiene una clave para el Facebook, otra para el Twitter, otra para un correo Hotmail, otra para el Gmail y así sucesivamente, y constantemente va cambiando y ya no sabe qué inventarse, de hecho se le va a borrar, o sea, se le va a olvidar una de las contraseñas y ya fue. Eso es malo, ¿no? O sea, lo malo es que nosotros con el tiempo y con la edad, nuestra memoria poco a poco va cambiando, ¿no? O sea, ya no acumulamos tanta como de repente cuando éramos más jóvenes. Y con todo esto de la tecnología, ¿cuántos de ustedes se saben de memoria los teléfonos de sus amigos? De repente, algunos o ningunos, ¿no? No, profesor, por eso está en mi agenda, ¿no? Yo busco en la agenda su número y le timbro. ¿Y por qué no se memoriza como antes, por ejemplo, ¿no? De repente, los que son de épocas de antes que teníamos, ¿no es cierto?, teléfono todavía que no tenía, pues, para guardar agenda, ¿no? O teléfonos estos solamente con un disquito, ¿no es cierto?, íbamos cambiando los números, ¿no? Entonces, por lo menos los teléfonos del papá, la mamá, los hermanos, los tíos, ¿no? Teníamos que memorizarlo, ¿no? O el otro anotar un papelito, pues, ¿no?
Pero si te perdí el papelito, pues tenías que memorizarte. Entonces, bueno, ahora ya no necesitas porque ahora tienes una gran memoria en el celular y todo está guardado ahí. Entonces, y eso hace que nuestra memoria por eso no trabaje mucho. Entonces, tenemos que agilizar la memoria. Por eso uno de los casos que yo les pedía era, ustedes practiquen con las fórmulas, porque la fórmula lo tienen que tener en su cabeza, jóvenes. No es que ustedes tienen que revisar los archivos y recordarse la fórmula, no. Si ustedes trabajan, practican con la fórmula que estamos avanzando clase a clase, varias veces, no una, varias veces hasta que se memorice, entonces ya saben cómo es la fórmula. La función sí, por ejemplo, ¿qué debo llenar? ¿No? Eso, o sea, ¿qué cosa hay que llenar? No que se memoricen este rango, este rango, este rango, y a ojo cerrado, a ese rango, no. ¿Qué dice la fórmula? ¿En qué casos empleo cada fórmula? Y ahí es donde ya no dependo de nada, solo de mi memoria, ¿no? Porque usted lo usa constantemente. Pero si esto lo deja medio año, un año, cuando le piden hacer algo, ya dice, uy, sí, esto se hacía con Excel, se hacía con una fórmula, pero no me acuerdo. Va a tener que buscar o googlear, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Porque, claro, dejamos de usar el Excel y nos olvidamos. Así que esto es constante. Todo en informática es así. Si no practica, se olvida dónde están las herramientas, qué quiere hacer, ¿no? Así que práctica. Entonces, la contraseña por un lado, y lo otro ya es tratar de, ¿no? Un poco tener bastante constancia en esto, la forma. Ya, así que a ver, practique en una hoja, esto en otra hoja, ahora como quien repasando los pasos que hemos hecho, desactivar todo, después seleccionar solo alguna celda que quiero proteger, vuelvan a colocar una clave, a ver si es cierto o no es cierto, a ver, unos 5 o 10 minutitos, ¿ya? Y empezamos a ver lo que es validación de datos. ¿Jóvenes? A ver. Por favor. Ahí vamos a trabajar con eso. ¿Ya? Bien, entonces mientras aprovecho a pausar el video, ¿ya?